Caballero, ¿qué le parece a usted con el hecho de que no se va a cobrar en la entrada de los carnavales de la tabla? Bueno, eso me parece bastante bien, papá, porque con todos los gastos que uno tiene, hay que llevar plata para la comida, plata para la pinta, plata para el guar y la vaina. ¿Eso es un peso? No, hombre, ¿qué te pasa? Dense esa vaina, no sean sinvergüenza. Y con respecto a lo de que no se va a permitir que se trepen en los grillos, nadie, ni hombre, ni mujer, y menos los patos. Perfecto, papá, porque allá no vamos a ver patos, vamos a ver mujeres, ¿sabes? ¡Qué pedazo de pendejo! Señorita, ¿qué le parece a usted el hecho de que no se va a cobrar en los carnavales la tabla de la entrada? Me parece muy mal porque el pueblo necesita una entrada más, porque no es justo que la gente venga de otro lado a pasar acá los carnavales de gratis. ¡Cállate! Tenemos que agarrarnos de algo. Y con relación al hecho de que no van a dejar que se suban en los grillos, ni hombres, ni mujeres, ni niños, y mucho menos los patos, ¿qué le parece eso a usted? Está muy mal. ¿Cómo así? Porque es una tradición que tienen las personas acá en las tablas. ¿Qué? Y los niños, para decirlo así, necesitan treparse a su grillo. Espera ese sonido. Bueno, también nos vemos que usted está aquí como arreglando esto. ¿Esto aquí qué es? ¿Qué es una fonda? ¿Qué es esto? No, esta es mi casa que me alquilaron. ¿Qué porquería? No, este es mi hospedaje, lo que conseguí aquí para quedarme para pasar estos carnavales, pero estoy acomodando un poco esto para que los males no me vengan a recabuchar. Niña, niña, ¿qué es lo que tiene la cabeza? Caballero, ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que no se va a cobrar la entrada a los carnavales en la tabla? Es como para hablar claro, Fred. Si van a cobrar o no van a cobrar, a mí me da igual. Igual tengo que dar mi plata para gastar mi guarda, mi ropa y toda mi vaina. Ya, si lo que cobrar, córrele. Si no lo que cobrar, no me interesa tampoco, loco. Y en cuanto a la disposición de los grillos, que no dejan que se vayan a subir a los grillos ni los niños, ni la señora, ni las mujeres, y mucho menos los patos. Mira, manito, te voy a hablar bien claro con relación a ese tema. Ya estamos hartas de que siempre ustedes se estén metiendo con los ñaños de tuna. Ay, coño. ¿Por qué siempre se tienen que meter con los ñaños de tuna? Esa es una tradición. Nosotros íbamos para la tabla con ese objetivo. Pero entonces te va a trabajar adicional en algún proyecto con el tránsito, algún operativo o algo de tránsito. ¿Por qué tú lo dices? ¿Por esto? No. Es que si a mí no me van a montarme en mi niño, yo me voy a montar en mi coche. Así que...